Esto es un gran, para mí es un gran reto, es una gran aventura. Yo creo que he llegado aquí un poco también por preocupación, por ver cómo vemos todos cómo está Recife, a lo que ha llegado a Recife. Recife para mí es la ciudad más bonita de toda Canarias. Es preciosa, yo nací en Recife, vivo en Recife, trabajo en Recife, y quiero a Recife. Y creo que Arrecife se merece algo más que lo que ha tenido los últimos 20 años. Creo que los últimos 20 años, bueno, la última época, 16, 20 años, ha sido muy maltratada. Se han aprovechado de Arrecife, se han aprovechado del dinero público que es de todos nosotros, se ha mal invertido, se ha derrochado este dinero. Y yo, una de las cosas que creo que es importantísimo, sobre todo en Arrecife, es. Primero, trabajo. Segundo, seriedad. Una cosa muy importante que creo que no ha habido hasta ahora es organización. Cuando se hacen los proyectos, antes de hacer el proyecto hay que estudiarlo, planificarlo, estar convencido y después también algo que creo que es interesantísimo. Transparencia en los proyectos y consenso. Que haya consenso y convencimiento de que lo que se va a hacer es lo mejor para Recife. Y una vez los proyectos están decididos, ponerlos en marcha, apoyarlos entre todos y buscar las inversiones donde sea. Es decir, yo creo que tenemos una ventaja y es que en estos últimos 20 años hay una deuda histórica, no solamente con Lanzarote, sino también con Arrecife. Los impuestos que hemos pagado todos los ciudadanos de Arrecife se han quedado, se han ido para otras islas, se han ido fuera de nuestro municipio, fuera de nuestra isla y tenemos que hacer que vuelvan a nuestra Arrecife. No voy a extenderme mucho, yo ya estoy en marcha, yo por mi experiencia, pues me gusta mucho pues eso, planificar, tener nuevos proyectos, buenas ideas. Yo creo que en la campaña electoral ya está todo el equipo del Partido Nacionalista Canario, estamos en marcha para hacer nuestras propuestas a los ciudadanos de Arrecife y a su vez que los ciudadanos nos digan qué es lo que necesitan, nos den su opinión, qué es lo que hace falta para nosotros tenerlo en cuenta. Y conjuntamente intentar sacar a Arrecife adelante, insisto, sobre todo con organización, con seriedad y con trabajo. En el PNCE he visto un equipo de gente seria, gente honesta, con muchas ganas de trabajar, unidos al pueblo, gente del pueblo, y gente con ganas de luchar por nuestra isla y no luchar por los intereses particulares que, como todos sabemos, pues muchas veces pasa en política, que mucha gente está pues por luchar por sus intereses privados o por ser asesor de tal o por, en fin, nosotros, yo un mensaje que el PNC me lo ha transmitido y que yo coincido, es la defensa del interés general, convencernos de que Arrecife es de todos y que no se puede esquilmar ni las arcas públicas ni se puede hacer el dinero que es de todos para gastarlo de forma indebida. El dinero público hay que respetarlo hasta el último céntimo. Nosotros vamos a hacer una política de austeridad, de defensa de la economía de Arrecife, de luchar con el presupuesto que tengamos, de intentar pagar todo lo que se debe, lo primero que hay que hacer es pagar las deudas de Arrecife, que son muchas, y también por otro lado intentar luchar para que el dinero que nos corresponde, que pagamos con nuestros impuestos y que se va, hasta ahora se ha ido fuera, que se quede en Arrecife y se pueda también invertir ese dinero en nuestro municipio.